Bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y estamos en las instalaciones del Conaculta para hablar con un ilustrador sobre este proyecto que se llama Esto es un complot. Y bueno, Ricardo García, me conocen como Micro. Yo sé que tenía un apodo, pero se me fue, perdona. Una pregunta que se me hace interesante cuando se habla de novelas gráficas o estas adaptaciones que hacen es, a ti, como ya hay un personaje descrito, ya hay un conocimiento de lo que se espera de la historia, ¿no te parece un reto poder caracterizar a los personajes al contrario, lo encuentras más natural porque ya hay una preconcepción? Bueno, sí es un reto, aunque en este caso es un reto divertido. Desde que uno lee la novela, seguramente te pasa a ti también, te comienzas a imaginar ya cómo son los personajes por las descripciones, ¿no? Incluso les pones la cara de un tío o de alguna persona que conoces, ¿no? Porque cae en, como te lo describen, es como tú lo identificas. Hay personas que incluso cuando leen y algún personaje se identifican, se ven ellos mismos como el personaje, ¿no? Entonces, creo que ocurre de manera natural, porque uno como dibuja, no puede evitar de repente, ya una vez teniendo una imagen mental, tratar de transcribirla a una cuestión gráfica, ¿no? Entonces, es como sencillo y divertido. Es un reto porque a lo mejor necesitamos revestirlo con emociones que toda la gente pueda entender, ¿no? Y que la gente, hacerlo, transformarlo en un ícono que la gente pueda identificar fácilmente. Y bueno, hablando de como de los retos que representa, además de los personajes, es también este juego de luces, de sombras, de como los tonos que también tienen que marcar el ritmo y también el tono de la historia. Y bueno, tú pudiste, tú haces un trabajo de comentar y revisar cada boceto o simplemente vas acoplando todo. Y el editor te dice, bueno, ¿sí queda? Mi pregunta está sobre el proceso creativo. Okay. Sí. Bueno, mira, en este caso a mí me dieron la oportunidad tanto de escribir como de dibujar. Escribir entre comillas porque yo realmente no escribí nada. Bueno, no escribís, el proceso natural te habla de que hay que escribir un guión antes de ponerse a dibujar, ¿no? Yo cuando hago esto no hago un guión, sino que voy haciendo más bien un guión gráfico, voy haciendo bocetos de cómo me imagino que van a funcionar las viñetas una con otra. La idea del cómic es que tiene que tener una lectura en la que si tú lo lees fácil y rápido, entonces que funciona. Si tú te atoras en las viñetas y luego no entiendes qué pasa de una viñeta a otra, estás algo no anda bien. Entonces yo lo que hago es esto, no escribo un guión como tal que diga, en el primer cuadro pasa esto y fulanito dice esto y hay que poner y la descripción de la escena. Entonces, en esta oportunidad que yo tuve, yo prácticamente dibujé y adapté y escribí sobre la marcha. Hice casi primero los bocetos, ya teniendo los bocetos, ya sobre eso les fui adjudicando textos, ¿no? Y como se me iban ocurriendo. Fue un proceso divertido. Existe una tradición importante de cómic que habla de novela negra, de que describe estos temas de los detectives, los complots, las intrigas, las femme fatales. Yo he sido muy fan de este tipo de trabajo. Me encanta el trabajo de Will Eisner, el trabajo de Darwin Cook, Eduardo Risso, que son como muy representantes del género. Yo me moría de ganas por hacer algo como esto. Yo casi siempre he hecho cosas infantiles, que me gusta mucho, pero es como que lo que está a la mano, ¿no? Y me encanta que se comienza a abrir el panorama para los ilustradores mexicanos para este tipo de géneros, ¿no? Me parece que ya se está haciendo una adaptación de la novela.
No sé quién está haciendo, pero... Bueno, no sé qué editorial, pero el autor creo que es Ricardo Peláez. Ya tiene bastantes años. Me gusta que ahorita ya estemos comenzando a hacer este tipo de cosas y que podamos incursionar a otros géneros. Yo quisiera hacer algún día un western, ¿no? Que hubiera ya un mercado para poder hacer un western bastante amplio y descriptivo y que sea atractivo para los lectores. Y bueno, ya mencionaste algunas de los artistas que te gustan, y bueno, aparte de ellos, otros caricaturas, bueno, del medio de mexicano que te hayan inspirado, que los que te gustaría trabajar quizá. Bueno, yo tengo influencia de, admiro mucho a Rius, que bueno, es otro tipo de historieta, pero digamos que se me dio la pauta cuando era niño como para pensar que se puede vivir de esto. Hay algunos autores desconocidos para estas fechas, pero que fueron muy importantes en su tiempo, que valdría la pena recuperar, porque son exponentes de una calidad impresionante, ¿no? Como Ernesto García Cabral, el que la apodaba en El Chango, un dibujante de los años 30, 40 y 50, excepcional, que hacía las portadas de revistas, las antiguas, y hizo muchos carteles de películas que seguramente muchos ubicamos, como películas de Tintán o de... Pero excepcional, ¿no? Ese tipo de artistas que hoy en día están olvidados y que alguien tendría que recuperarlos y hacer una recopilación de ellos y vender el libro, seguramente hasta se vendería bastante bien. Otro es Germán Buche, que hacía un cómic en los años 50, 60, que se llamaba Los Super Sabios, que estaba a la par de la familia Burrón. De hecho, llegó a ser, era incluso más popular que la familia Burrón. Lo afortunado que tuvo la familia Burrón es que me parece que alguna vez Monsiváis dijo que le gustaba. Entonces, en algún momento, toda la fauna intelectual de México, cuando vio que a Monsiváis le podía gustar la familia Burrón, dijeron, pues a mí también. Y siendo que Los Super Sabios quizá hasta era un cómic más interesante y de una calidad superior, pero se quedó olvidado, y también valdría la pena mucho que alguien recuperara todo eso. Y bueno, eso, ¿no? Recuperar un montón de tradición mexicana gráfica que está ahí y que es comparable con cualquier cosa que se haga en el mundo, pero que pues nos hemos visto muy ingratos y lo estamos ahí en el olvido. Oye, y bueno, a mí me da curiosidad saber qué tiempo tardas tú, por lo menos en este trabajo, en las viñetas, pues, ¿cuánto tiempo te tardaste en dibujar, en ilustrarlo? Porque, tú lo ves y claro, es impresionante, es muy bonito, pero de momento se olvida como todo el tiempo que se le dedica, y quisiera saber cuánto tiempo te llevaste con esto. Bueno, es variable, no es como un proceso en el que tú digas, me voy a tardar 10 días en esto o 2 días en esto y así, ¿no? En este caso, en lo que más me tardé fue en pensar las ideas. Porque yo estaba lidiando con dos cosas, tanto el bloqueo de escritor como el bloqueo de dibujante. Entonces, primero que nada, no se me ocurría por dónde irme. Tenía como que algunas ideas, bocetaba, pero me regresaba. Siempre se tiene un deadline, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, mientras más vas acercándote al deadline, estás como comenzando a pensar, tengo que sacar algo, tengo que hacer algo. No me pasa a mí mucho que inmediatamente que comience un trabajo, lo adelante mucho del primer día al siguiente, ¿no? Entonces, es como un proceso chistoso, ¿no? Entonces ya cuando comienzas como a tener algunas ideas y a ponerlas en el rompecabezas, afortunadamente lo que hago más rápido es dibujar. Okay. Entonces ya ya viendo el esquema, resolviendo el esquema y las cuestiones como más de planeación, pues ya dibujar es bastante... Es la parte divertida, ¿no? Es la parte en la que ya vas, dibujas y hasta haces los ruiditos de los disparos, puf, 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 cuando los vas haciendo. Okay. Y bueno, es eso, ¿no? No es cuando te dan un tiempo, ¿no?
tienes que cumplir en ese tiempo. Pero no puedes, tú ya administras el tiempo dependiendo, ¿no? De muchas variantes. Afortunadamente siempre se logra completar el trabajo. Gracias. Y bueno, quizá para ir concluyendo, me gustaría saber, Micro, si estás trabajando algo. Digo, ya comentaste que fue con niños y tu intención de en algún futuro abordar el western, pero actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, yo no nada más estoy en esto de los cómics y de las novelas gráficas, también hago dibujos animados. Entonces ahorita estoy trabajando con un estudio de animación en México que se llama Anima. Es un proyecto que no puedo comentarte cuál es porque tengo contratos de confidencialidad, pero andamos en eso. Yo trabajé en la película de Don Gato, hice escenarios, hago varias cosas, ¿no? O sea, es lo padre de esto, que hay como un montón de campo para... he hecho animación en otras películas, diseño de personajes. Y ahorita estoy un poquito en eso, pero tengo este proyecto de hacer un western con Paco Hagenbeck. Y tengo un proyecto personal también, que yo viví en Oaxaca una temporada y hay un montón de historias y tradiciones que son muy peculiares y que a mí me gustaría también sacar como a la luz, ¿no? O acercarlas a un público más joven, a un público más general, contarlas con este tipo de... con este lenguaje del cómic, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a lo del libro, que sí, de que sí puedes hablar, me gustaría saber si has tenido contacto con alguna persona que haya leído este libro, y qué reacción ha tenido, o tú qué esperas del público que se acerca a este material. Bueno, todavía no, debo comenzar. De hecho, apenas voy conociendo yo el libro en la feria. Yo espero que haya una recepción positiva. Creo que lo que le hace falta mucho a este tipo de obras luego es acercarlas a... Tienen todo el potencial para que se vuelvan fenómenos de la cultura pop. No sé, Harry Potter, ese tipo de cosas, ¿no? Es un universo expandido, a fin de cuentas. Y tiene todo el potencial. La novela en sí es muy dinámica, se lee muy fácil, es muy interesante. Tiene todas las características de un libro que deberían leer todos, ¿no? A lo mejor se ha quedado un poco en los estantes altos, ¿no?, de las librerías. Creo que aquí lo que valdría la pena es hacer ese tipo de adaptaciones o modificar los formatos para que estén más al alcance de la gente, de la gente a pie, de los niños, de los jóvenes sobre todo. Ok, bueno, muchísimas gracias y bueno, los invitamos a acercarse a este material de Conaculta. Esto es Un Complot, y a seguir las demás novedades editoriales.